el teatro ahí. Mira la cafetería ahí, mamá. ¿Qué te decía? Ay, ay. Del buffet. Mira, este hotel se me hace conocido. No es que se me parece, que se me parece. Se me parece. Se parece a uno, eh. Ok, el Igüero. Ese es dominicano. Ah, es el buffet, ok. Es del área de niños. Sí. Esta es nuestra habitación. Bastante acogedora, me gusta mucho la decoración que es así moderna. La ducha. El baño, el inodoro. Y aquí, Amira y Ramiro. Hola de nuevo. Estoy explotado. Acabamos de llegar, pero vamos a descansar ahora. Tiene esta cama. Se puede bajar en caso de ser requerido. Y esta es nuestra vista. El hermoso jardín y un poquito de la piscina allá al fondo. Vamos a abrir. Pues me gusta que tiene esta alturita para que no se esté metiendo a lo loco. Y allá está el área de niños. Decir que el proceso del check-in fue bastante rápido, aunque había unas cuantas, o sea, había muchas personas. El tema fue para coger carrito para venir hasta aquí, porque está un poquito retirado desde el lobby hasta las habitaciones. Y había mucha gente en ese momento, mucha gente, muchos. Había un grupo, como de 30 personas. Entonces, como somos dominicanos, cada uno con 3 maletas. Entonces el carrito se llenaba de una vez. Entonces ahí nos metimos como pudimos y llegamos. Este es el primer video sobre el hotel, exclusivamente. Ya aquí les mostramos un poquito de una vista general del hotel, en el carrito, en el trencito y de la habitación. Ahora vamos a mostrar los demás lugares del hotel. Quédense con nosotros mientras rodamos. Tú querías, ¿verdad? ¿Qué? Dime. ¿Tú no querías de la arena? Coge arena ahí. ¿Arena? Mira, ñoño. Mira. ¡Ñoño! Ven para acá. Venga para acá. Ya estamos aquí, chill, esperando la cena. Tenemos hambre. Lo que más me ha gustado es la playa. Está cristalina, cristalina. Es una pena, ¿verdad?
Ese es un problema que debemos trabajar todos. Pero por lo menos hay suficiente piscina, ¿verdad? Hay tres piscinas. Miren a esta se lo goza. Miren a goza. Sin problema. Uy, ay, cuidero.